Hola cocineros, hoy os traemos una manera diferente de comer espinacas. Las vamos a cocinar con gambas en una quiche. Si queréis saber la receta, seguid viendo este vídeo. Ya tenemos todo listo para la receta de hoy. 200 gramos de espinacas frescas, 200 gramos de gambitas peladas, 150 gramos de queso rallado, en este caso hemos mezclado un poquito de queso manchego con un poquito de queso feta, 2 huevos, 200 ml de nata para cocinar, una lámina de pasta brisa o quebrada y un par de dientes de ajo que tenemos ya cortados en laminitas. Comenzaremos esta receta preparando el sofrito para el relleno. Tenemos ya un buen chorrito de aceite en una sartén caliente y añadiremos los ajos. Cuando los ajos comiencen a tomar color, añadiremos las gambitas. Las cocinaremos más o menos un minuto. Y ahora añadiremos ya las espinacas. Ahora aparecen muchas espinacas, pero no os preocupéis, en cuanto comiencen a cocinarse perderán muchísimo volumen. Una vez tenemos ya las gambas cocinadas con las espinacas, dejaremos que se enfríe todo un poco. Ahora en un bol mezclaremos los huevos, con la nata, y sazonaremos con sal y con pimienta. Mezclaremos bien. Y ahora añadiremos los quesos. Y las espinacas y las gambas que tenemos ya cocinadas. Mezclaremos bien. Y ya tendremos el relleno listo. El siguiente paso será pincelar con aceite el molde que vayamos a utilizar para la quiche. De esta forma la masa no se pegará y podremos sacarla mucho mejor. Colocaremos la masa bien centrada. Ajustaremos bien los bordes de abajo. Y ahora ya meteremos el relleno. Repartiremos un poco para que la espinaca llegue a todos los sitios. Y ya solo nos queda hornear la quiche a 180 grados durante unos 40 minutos. Y así de rica ha quedado nuestra quiche de espinacas y gambas. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Si te gusta la receta, dale me gusta. Si te gusta el canal, suscríbete. Y si quieres seguirnos en nuestras redes sociales, te las dejamos en la cajita de información. Nos vemos en la siguiente receta.